Hoy es miércoles 27 de enero y a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. A diferentes centros penitenciarios del país fueron trasladados desde la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, cuatro cabecillas de la banda criminal Los Costeños, sindicados de ser los autores intelectuales del atentado con granada en el barrio San Roque de Barranquilla el pasado 13 de enero. Es de anotar que a estos reconocidos delincuentes, entre los que se destaca Tommy Masacre y alias Galletes, las autoridades les hallaron en medio de un allanamiento tres celulares con los que ordenaban desde la Tramacúa extorsiones a comerciantes. Autoridades policiales del departamento del Cesar investigan la muerte de un hombre identificado como Giovanni Carranza Castillo, quien fue asesinado con arma de fuego la mañana de este miércoles justamente aquí en el barrio 12 de octubre de Valledupar. El cantante de música vallenata José Luis Alfonso Carrillo Solano, conocido como el Che Carrillo, fue capturado junto a otras cuatro personas en un operativo que realizó la noche de ayer personal de la Dijín procedente de Bogotá en la ciudad de Valledupar. Se conoció que el artista está sindicado por el delito de fraude bancario por la supuesta participación de transferencias ilícitas por más de 25 mil millones de pesos. El intérprete fue detenido junto a otras cuatro personas más, quienes permanecen en la unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía a la espera de ser judicializados. Fueron capturadas cinco personas que habrían participado en el hurto de más de 25 mil millones de pesos de las cuentas bancarias de dos empresas dedicadas a actividades inmobiliarias. El director del área metropolitana de Valledupar, Antonio Junieles Araujo, realizó audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020, la cual se transmitió por las diferentes redes sociales de la entidad y por el canal CNC Valledupar. Y hoy se ha convertido en un referente de la administración pública, no solamente a nivel local y nacional, sino también a nivel internacional. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, propuso a la Agencia Nacional de Infraestructura cambios para mejorar movilidad y acceso en el tramo Bosconia-Valledupar de la Ruta del Sol, con el propósito de evitar afectaciones en la movilidad y el acceso a comunidades ubicadas en esta ruta. Igualmente presentó la propuesta de doble calzada, la cual conectará a Valledupar con varios puntos de retorno y conexión entre Villa Germania y Mariangola. El alcalde de La Paz, Martín Zuleta Mieles, convocó a las autoridades a un consejo de seguridad para estructurar una contundente estrategia de choque contra la delincuencia y la ilegalidad. Entre las conclusiones que se destacaron en la reunión fueron presencia permanente de unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía, Dijín, y fortalecimiento del pie de fuerza policivo. Para no permitir de que estas bandas delincuenciales que fueron desarticuladas el año pasado en el municipio de La Paz se fortalezcan. Un nuevo homicidio se registró en el departamento del Cesar, en el corregimiento La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria. Fue asesinado con arma blanca Faber Coronado Aguilar, conductor de tractocamión. El hecho sangriento ocurrió en una estación de servicio la noche de ayer. Según se conoció, la víctima luego del ataque alcanzó a caminar varios metros, luego se desplomó y quedó tendido sin vida. El próximo jueves 28 de enero a las 5 de la tarde se desarrollará a través del canal de YouTube de la Universidad del Área Andina el conversatorio Tendencias de la Comunicación Social en la Era Digital, en el marco del lanzamiento del programa de comunicación social de la institución con sede en Valledupar.